¿Ya sale? Vale, no, estoy con el navegador puesto, pero no me veo. Ya estamos, seguro, ¿no? Vale, bueno. Pues buenas tardes, niños y niñas. Estamos en una sesión de Haciendo el Chorra con el Patrimonio, que no se trata de vandalismo, si acaso es vandalismo intelectual, podríamos llegar a decir, por alguna manera, o una aproximación dadaísta, absurda, al patrimonio. Que hay muchas cosas que decir aquí. Hoy estoy un poquito mosca porque esto no sale como yo quiero. Vale. Total. Nos hemos juntado con la excusa. Bueno, de la última sesión de Patrimonio e Historia de estas sesiones de la oficina, pues era tratando muy seriamente el tema este de baldosas, con diseño artístico, de un fabricante con mucha solera aquí en la provincia. Y pues bueno, jugando con ideas, pues yo vine a proponer esta actividad que además, bueno, yo en esto soy completamente nuevo, no sé prácticamente nada, pero parecía una idea muy divertida y además tengo amigos. Entonces, tenemos la suerte de contar hoy con dos compañeros de la asociación Wikimedia España, que los tres somos miembros, bueno, los cuatro, porque Carlos también, que es el director técnico de la sesión, los cuatro somos miembros de la asociación Wikimedia España, que verla por los intereses de Wikipedia y todos sus proyectos hermanos aquí en nuestro país, ¿no? Pues con nosotros, por orden alfabético, Adrián Esteves, que es un wikimedista de Pontevedra. Hola, Adrián. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Un placer. Un placer, ¿verdad? Y nuestro especialista senior, que es Luis Urzurrun, que es wikimedista de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo Yo. estás? Buenas tardes, aquí estamos. No, no soy muy especialista, ¿eh? Yo, las trapas están allí, pobrecitas ellas, y las hemos ido descubriendo. Entre Somos todos, ¿no? autodidactas y como es un tema que nos fascina, pues fuimos aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo, pero bueno, no somos especialistas, sino simples admiradores de este patrimonio tan Ahora pisoteado. vamos a ir a eso, pero antes quería preguntar algo que me ha. Bueno, a mí no me sorprende porque yo ya lo sé, pero ¿qué es un wikimedista? Ah, eso es porque lo digo yo mismo. Bueno, sí, por ejemplo, Por luego ejemplo, Adrián no, puede aportar lo que eso es quiera. muy fácil. O sea, lo de la Wikipedia solo es un proyecto que hace una enciclopedia, ¿vale? Y luego, alrededor de eso, hay más cosas que no son propiamente de una enciclopedia. Entonces, necesita imágenes y para eso le crean otro proyecto que es Commons. Y necesitas soporte para los datos y le crean Wikidata. Y necesitas un diccionario y le haces el diccionario. Entonces, a partir de ahí, Wikimedia tiene muchos proyectos. Y entonces nosotros trabajamos en proyectos que tienen a veces poco que ver con la enciclopedia. O sea, si intentáramos hacer un artículo de la trapa en Wikimedia en castellano, igual nos mataban. Y en catalán también. Pero con otro acento. Pero claro, entonces la cosa es, le vamos amontonando datos y vas metiendo datos y en un momento dices, bueno, ¿y quién era? Que es una casa de piedra, que es la casa de piedra 2202 de Ademuz. Dice, pues, y le creas una cosa en Wikidata para que se conste que existe y que poner unas coordenadas y ahí lo tienes. O le sacas fotos a la trapa porque la trapa te viene bien por motivo de que es Y a Z, que hay muchos. O sea, pues luego entraremos en. ¿Y cómo llegamos? ¿Cuál fue nuestro camino de Damasco? Que tiene su Efectivamente, esa será la siguiente pregunta. pregunta. Adrián, ¿quieres tú abundar a algo sobre esto? Poco más que añadir. Wikimedia es una fundación con sede en los Estados Unidos, que es la que gestiona, coordina los proyectos Wiki, entre ellos Wikipedia. Yo llegué a estos proyectos pues, a través de la enciclopedia Wikipedia, pero como dice Luis, esto es un sinfín de información a la que a donde vamos contribuyendo como buenamente queremos o nos apetece. Y esta es la idea. Pues contribuir a la difusión y al conocimiento. Muy bien, muy bien. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de cómo empieza la tontería. En mi caso, yo creo que fuiste precisamente tú, Adrián, quien compartiste alguna clase de enlace en uno de los foros que compartimos y me quedé picueto. Me dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Y ahí me quedé. Entonces ya, pues empecé, si esto es como la drogaína. Cuéntanos tu experiencia y luego pasamos ya a la de Luis. Pues precisamente a mí me pasó el vicio Luis, pero voy a explicar cómo conocí a Luis. Wikimedia España organiza desde hace 3 años unas excursiones a sitios de España de los cuales no hay fotos en Wikipedia ni en ningún proyecto wiki. Entonces, pues un grupo de 12 seres humanos nos juntamos en la provincia de Albacete, en La Manchuela, en la comarca de La Manchuela, con el sano propósito de en un fin de semana recorrer la comarca y tomar fotografías de su patrimonio. Cada uno venía con sus intereses de casa. Pues a mí me gustaba fotografiar hitos kilométricos de las carreteras, entonces le pasé a los demás compañeros y compañeras ese vicio. Sí. Y a su vez pues me empapé de vicios ajenos, como fue el de las tapas de alcantarilla. Y después pues tenemos cualquier elemento arquitectónico, cualquier... Sería absurdo ponernos a decir cosas porque todo es fotografiable, todo es documentable. Luis, pon más ejemplos de elementos que tienen atención. Cuarteles de la Guardia Civil. Por supuesto. Aeropuertos, centros de salud, buzones, cabinas de teléfono. Aeropuertos bueno, antiincendios. Sobre el cuartel de la Guardia Civil, yo que tengo la fortuna últimamente que con un amigo que, porque yo no conduzco, pues salimos por aquí por los pueblos de Almería y estamos tomando fotos que nos faltan, ¿no? Y el otro día, después de patearnos Fiñana, que acabé hecho pueblo, unos 10 kilómetros andando, para lo viejo y gordo que estoy, eso es terrible, pues estamos justo delante del cuartel de la Guardia Civil de Fiñana y digo, hostia, pues si está chulo y todo, voy a sacar una foto. Pero estaba justo lleno a la puerta de guardia. Y digo, no sé si sacar foto, y hice una y de cualquier manera salió fatal. Y luego me dice el compañero, pero mae, ¿pero qué haces? ¡Eso está prohibido! No, está prohibido. ¡Te pillan y te enchironan! Con la Guardia Civil nunca hemos tenido problemas. Lo que pasa es que sacas fotos que procuras que no haya gente, pero porque procuras que no haya gente. Pero, claro, pero, aquí discrepo. Voy a discrepar. Yo procuro hacer fotos donde haya gente. Especialmente en interiores de iglesia, me gusta que haya gente. En interiores de bares también, o bueno, en cualquier otro tipo, pues en casas consistoriales, si coges al alcalde es fantástico. A ver, esos son puntos extra. Exacto, esos son puntos extra. Como los que sacaron la foto del pueblo que tenía todos los habitantes en la plaza. ¿En serio? Es atroz. Mira, justo nos está comentando un compañero por el chat que... le hicieron borrar en Roquetas, la Guardia Civil casi le pone una multa y le hicieron borrar las cámaras, o sea, las fotos que tuviera en la cámara. Eso es muy raro. O sea, nosotros hemos hecho, además he hecho en muchos sitios, lo he hecho en Cataluña y he hecho en sitios, y en Valencia me he hecho un montón, pero una bestialidad de ellas. Y a veces vamos a propósito a por ellas. O sea, Hasta hace unos años sí que era ilegal sacar fotografías en lugares como estaciones de tren, aeropuertos, por motivos de seguridad, pero era en interiores. En exteriores existe la libertad de panorama en España y se puede fotografiar cualquier espacio. Hasta el último... ¿Y cuando dices interiores, te refieres dentro de un edificio o dentro del recinto de la estación? Dentro del recinto, por ejemplo, en el andén tampoco se podía, pero sí que podías mandar un correo electrónico a ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y te mandaban una tarjetita con permiso. Esto estoy hablando de hace 13 años, porque hoy en día, con todos los smartphones y tal, es imposible controlar eso, entonces pues ya lo dieron por perdido. La gente sube fotos del interior de Barajas, del interior de Atocha, sí, de cualquier sitio, ya no hay mayor problema. Se supone que están prohibidos. Pero no te creas que a mí me echaron del ¿cómo se llama aquí? El de Huercas de Almería, de la estación de Huercas de Almería, me echaron, no sé, fue hace 4 años, por eso, por sacar fotos. Y digo, pues te vas a joder porque me voy a ir 10 metros más afuera y voy a hacer prácticamente la misma foto. Y por eso me sale mejor, pero bueno, ya está. No, bueno, pues la de Valencia está petada de fotos. metro cuadrado prácticamente. Pues mira, yo te pongo, a ver si consigo poner lo del enlace porque... Así en plan camino de Damasco. Este es el Cortichelles. En relación con lo que estaba comentando antes de las excursiones, la de hace 4 años, Wikitakes La Manchuela, fue la primera excursión así en común de mucha gente
con propósito claro, organizado. Aunque bueno, hay precuelas, que algunas que organizaron Luis y Montse, pero aparte. Has hecho cosas por aquí. Sí. Y después, pues tuvimos también Wikitakes Cuenca, Zamora, Burgos. Burgos, y estaba prevista para 2020 Wikitakes Salamanca, pero queda pendiente para cuando se pueda. Entonces, el propósito es que todos los municipios de España tengan fotos. Estamos trabajando en ello. En paralelo. 140, así quedan. Sí, ya queda poco. Nos vamos a fundir. Bueno, conseguimos Almería ya está acabada. Almería está ya hecha. De Granada queda uno. Sí, tío, pero me pilla muy lejos como para pedir el favor a alguien para ir para allá. Ya le caerá el turno. Es que necesito Ciudad Real, está huevo, Toledo, hay muchos cosas. Bueno, mira, nosotros la trapa que inició la guerra de las trapas es esa, Cortichelles 13. Porque esa es una trapa que cuando la vimos la primera vez no teníamos ni puñetera idea de lo que estábamos viendo. De hecho, pensábamos que era una ganadería de toros o algo así. Era, porque sabíamos lo que era Cortichelles, porque es un pueblo del Instituto Nacional de Colonización que tenía que haber servido para que fueran a vivir unos, que me parece que eran los que volvían de Marruecos, y acabaron viviendo otros, que eran los afectados por la riada y una serie de gente. Es una historia muy larga. Instituto Nacional de Colonización de toda la vida. Entonces, ¿y cómo podíamos demostrar que eso era del Instituto Nacional de Colonización, CSI, Wikipedia? Por la trapa. Porque al final conseguimos averiguar qué era el logo. Y el logo pues, nos llevó al organismo. Entonces, a partir de esto, las trapas empezaron a tener valor añadido. Esto era importante, porque podías ver cosas, o sea, veías cosas. Y esta fue la primera en la que vimos. Porque Cortichelles, bueno, Cortichelles no es municipio, está en Turís y es... de hecho, en un principio no salía ni en OpenStreetMaps, porque fue de lo último que sacaron. Alguien se lo saltó y luego lo pusieron, pero y tal. Y vamos, fuimos allí y crucificamos el pueblo, que tampoco es que sea muy grande, pero vale, es un poblado de colonización bastante apañado. Los hay de mejores, los hay de peores. Esta tiene su rollo y esta es la que realmente a partir de ahí empezamos a sacar más. Lo tenemos de... Esta, creo que no tiene ni fabricante, pero está ahí. Luego de eso, porque hay más cosas, hay regiones devastadas que... Pues en relación con esto, este es uno de los temas de más interés a la hora de fotografiar tapas de alcantarilla, que tienen muchísima información añadida. Este es un buen ejemplo porque incluye el año, lo cual es algo fascinante, y lo que decía Luis, muchas veces incluyen el nombre del fabricante y el nombre del lugar en el que está o en el que no está, que también hablaremos de eso. Es que no está. Efectivamente. Otra cosa, efectivamente, no sé si lo hemos dicho antes de empezar aquí en directo, pero hay más temas urbanos, este mobiliario urbano de poca presencia, porque lo normal cuando sales a la calle, pues a tomar fotos de documental, efectivamente edificios, efectivamente monumentos, ciertas calles pintorescas, etcétera, etcétera, pero, o sea, monumentos estilo fuentes, estatuas, etcétera. Pero luego tenemos estas otras cosas que es como lo que estamos enfatizando hoy, en particular pues, tapas de registro en general, no son solamente tapas de alcantarilla, aunque las tapas de alcantarilla en mi experiencia son las más divertidas en general, porque son las más variadas. Pero otro ejemplo análogo en su clase para mí son los grafitos. Y de hecho, pues yo siempre que puedo, yo no tengo ninguna afición particular, pero siempre que puedo intento tomar incluso de algunos que sean bastante pequeños o tristes, porque al fin y al cabo también suponen un retrato tanto del paisaje como de la realidad, del contexto social de ese momento. Eso que ¿cómo lo vivís vosotros? Estoy totalmente de acuerdo. Además, es muy interesante fotografiar grafitis por el riesgo de que puede ser arte efímero. Un graffiti que está hoy, a lo mejor dentro de una semana ya hay otro encima o está en una tapia que después se construye en un edificio. Entonces, también soy muy fan de fotografiar grafitis. Se están sacando muchos
por ejemplo, en el Carmen están sacando muchos, que se han subido bastantes, de algunas protestas vecinales que ahora mismo no tienen el sentido que tenían cuando empezaron. Pues no, si te quejas de la ampliación del IBAM, pues cuando el IBAM llega al muro, pues ya desaparece la queja de la ampliación del IBAM, ¿no? Y ahí, de esos hay unos cuantos. Luego hay, por otra parte, están los pueblos que se están dedicando a hacer grandes, que en realidad son prácticamente tipo, como Bansky, pero en más colorido, por decirlo de alguna forma. Pues Requena, por ejemplo, tiene muchas paredes que son grafitis enormes. Yo he conseguido, en Valencia yo he conseguido tener un agente en Aldaya. Aldaya es una megalópolis, uno de los barrios más importantes de Alacuas, según de donde seas. Aparte, fotografiar grafitis también puede ser útil por el contenido que tiene, porque, por ejemplo, en Pontevedra hay una serie de grafitis de seres mitológicos, desde un grafiti de un hombre lobo o de la Santa Compaña, y entonces pues son útiles para ilustrar los artículos correspondientes también. Son recreaciones artísticas, pero son bastante ilustrativas. Entonces, pues, eso lo está haciendo gente para el Museo de Etnología en Valencia, por ejemplo. Ajá. Tienen, ay, la niña guapa guapa, es uno de ellos, y uno que se llama no sé qué limón, pero no me quedo con el no sé qué. Y estos, que son, se ve que son amigos de la tropa, les han hecho algunas cosas de esas. Mm. Algún día que vengas te llevamos al museo. Quiero ir. Que si queréis y el público lo demanda, en otro momento podríamos hacer otra sesión de graffiti, porque me estoy acordando de uno que me encantó. O sea, técnicamente no era nada, pero decía algo así como: eres la negación dialéctica del capitalismo. Y todavía estoy intentando entender a qué se refería, pero me maravilla encontrar eso en una pared de Almería. Sí, eso también hay de eso. También hay de eso. Espera, tengo... ¿De robados tenemos por ahí algún sitio? Ah, este no es robado. Mira. Uf, pero eso es más peligroso... Eso es porno duro ya, eso es... No, es que eso es... A ver, es que luego viene... El bollo está en cuando... Por ejemplo, en Valencia hay unas farolas que son no, el modelo MSVN, ¿vale? Que son de la época de Rita Barberá y que pone como fecha 1827 y un escudo que recuerda a los escudos de Fernando VII. O sea, para mí que el tío se miró algo de Fernando VII y fusiló la idea encima, claro. Y luego lo que dices, o sea, al final va a resultar que Fernando VII inventó la luz eléctrica. Porque no tiene absolutamente, o sea, carece de contexto histórico. O sea, no, en 1827 no se hizo ningún programa de iluminación de las calles con lo que, por supuesto, no con luz eléctrica ni con ninguna otra. O sea, habría algo, supongo, si es que había en algún sitio, pero no, está fuera de contexto. Y las lámparas están en sitios que ni siquiera estaban urbanizados, pero da igual, o sea, compraron tropecientas. Entonces, claro, eso, cuando llegue un tío dentro de 5.000 años, se volverá loco porque no le van a cuadrar los números. O sea, se va a rayar un montón. Pero bueno, o sea, el que más pueda para él. O sea, hay mucho de... O sea, lo de la memoria histórica y cómo la llevamos es muy fuerte. Pero es muy interesante lo que dices de ayudar a darles información a la arqueología del futuro. Dentro de 400 años, que habrá capas superpuestas, excavarán y encontrarán una trapa de alcantarilla que pondrá 1966, Ayuntamiento de Casco Viejo. Y luego consultan el historial y dicen, pero Casco Viejo dejó de existir como ayuntamiento en 1967, ¿Qué factor llevó a poner tapas en este año? Cosas así que pueden servir de gran ayuda en el futuro. Hay muchas, mira, o sea, esta es muy bonita, o sea, esta es muy práctica. Esta es regiones devastadas, pero te pone Santander, pero se refiere a la provincia, no se refiere al municipio. Esta está en Potes, porque Potes fue una región devastada, Potes está en Cantabria, y no es lo que tradicionalmente uno piensa como región devastada. O sea, esto no es Belchite, no es Guernica, no es Oviedo, no es Teruel. Vale, pues ahí tienes, no es Brihuega. Entonces,
Pero claro, estos, y estos tienen de regiones devastadas. Y al lado de eso, claro, te encuentras con que las de, no tengo puesta la referencia, sí, la tapa, pero el tapa alcantarillado 1931. Hay una que son más falsas que un billete de 3 euros, que es esta. Esto es... A ver, ahora te pongo el enlace. O sea, yo veo esta y flipo. Porque esta es Teruel, pero empiezas, porque el año 1931 hay un huevo de ellas. Y Teruel le dieron a base de bien durante la guerra, o sea, fue una batalla. Y donde está esto, precisamente fue una zona que quedó muy, muy dañada. O sea, esto... No son los alrededores de esto, es el donde estaba el paisano este resistiendo con el obispo y todo el rollo. Vale, pues ahí. Entonces, de repente han sustituido por unas trapas que están datadas, no son de regiones devastadas, para empezar, están datadas en 1931 y luego, en el año 31, el 14 de abril, instauraron la República. Entonces, la coronita esta me resulta muy chocante. O sea, no me pilla mucho. No sé, hombre, también pienso que no cambiarían el escudo de la ciudad de hoy para mañana, pero tampoco creo que se les amontonaran las ganas de poner coronitas. O a lo mejor lo hicieron en febrero, no sé, pero no, sobre todo el hecho de que un sitio que está machacado tenga, las trapas sean todas del año 31, me resulta contraintuitivo, por decir algo suave. No sé si es que intentan engañar, o sea, o que quedó todo tan bien, queda lo mismo... El brazo incorrupto de Santa Teresa protegió las trapas. No sé. Pero esta de las que las vi y nos mosquearon un montón. Y Teruel, eso es Teruel, todas son así. En este caso, ¿la tapa está muy gastada o es que el diseño es así? Sí. Lo digo por los óvalos estos centrales. Está muy gastada, pero parece que el fondo estaba muy currado. O sea, es así. Desde luego, o sea, puede, claro, pero puede llevar ahí desde el año 42. Entonces, con lo cual. Están muy trabajadas. Las de Valencia del año 27, por ejemplo, no son... El desgaste es parecido. Que ayer me estaban contando, el hombre este del museo, que están restaurando una del año 29, que... no, miento. Del año 36 o por ahí me decía. Que llevaba el escudo de la República y entonces, cuando llegaron los nacionales, le pulieron el escudo, porque la trapa en sí vale bastante dinero. Entonces le arramblaron supongo yo que le fresarían el, no la he visto, pero entiendo que le fresarían el escudo republicano y a correr. Eso funciona muy bien. Sí. Te iba a preguntar, Luis, ¿de qué año es la tapa más antigua que tienes controlada? No lo sé, pero o sea, yo sé que de las de mi socia del año 27 tiene. Ajá. Valencia año 27. Luego están las que no sabemos de qué año son, porque claro. Pero eso es como todo. De todas formas, las más antiguas son bastante reiterativas. Por el año 27 de Valencia y no sé si año 26 de Valencia también. Ajá. Pero tendría que irme a mirarlo. No se me ha ocurrido eso. Aquí la más antigua que controlo es de 1933, de Urense. Y bueno, como en esta zona pues no hubo tanta guerra... Hubo más represión, pero guerra, no hubo mucho conflicto, entonces del 37 sí que hay un montón. Por eso, porque pues ya se iba reconstruyendo. O sea, en el 37 estaban gastando metal para hacer trapa. Eso parece. Bueno, de todas formas, aquí te puedo decir que al lado de mi casa hay un grupo de viviendas que no tiene trapas propias, que se acabó en el año 38. O sea, que en el año 38. La república con la que estaba pasando y los tíos seguían construyendo viviendas. Es que nos va, lo de hacer adosados es que va en la sangre, ¿no? Es como la paella, no lo puedes evitar. Cuando lo oí pensaba que las fechas estaban mal. Luego, no, es que es así. Pero las cosas saltan por ese motivo. Es este... Bien, ya que han mencionado el tema este de regiones devastadas, aquí tenemos una barriada también que se llama así, pero Almería no estuvo realmente
tan castigada. O sea, hubo aquí unos bombardeos, pero estuvieron centrados en el puerto de instalaciones portuarias. Hubo el celebérrimo bombardeo de los alemanes, pero ese duró, no me recuerdo si duró 45 minutos o 2 o 3 horas como mucho. Y algunas bombas sobre edificios civiles, bombardeos aéreos. Pero en general no hubo un machaque como en otras zonas. Yo soy un ignorante, entonces no estaba. Podéis imaginarme que había otro tipo de acciones, pero más o menos, ¿cómo funcionaba este tema de las regiones devastadas en tiempos de Franco? Depende de la suerte que tuvieras. O sea, si estabas en Vizcaya, que era una zona que se había rendido con rapidez, te reconstruían muy deprisa. Si eras de Belchite, te reconstruían con mucho dinero. Y si eras de, yo qué sé, o sea, me imagino que a los de Alcira, pues los tendrían para la cola, que esos eran rojos. Uh-huh. Pero hay, por ejemplo, hay un artículo en la Wikipedia en español. El artículo se llama Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones. Está bastante interesante. Habla de cómo se creó, de qué lugares se fueron reconstruyendo, y luego pues tiene una sección más concreta para Aragón, porque ahí hubo bastante mandanga. Es bastante interesante. Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones era el nombre oficial. Juanmi, que nos está oyendo, ya veo que nos estás hablando aquí del Instituto de Regiones Devastadas. Esto, si quieres, hacemos otro día otra sesión y esa no guías tú, que está visto que eres un fiera de todo esto. Que, por cierto, nos ha servido a mí me ha servido estas sesiones de la oficina para reencontrarme con antiguos colaboradores de aquí de Almería de Wikipedia, que pues parece que estamos consiguiendo que también se vuelvan a animar a participar, así que llevamos una lista de pequeños grandes éxitos muy, muy ilusionante, muy ilusionante. Y perdón por el corte. A ver. En relación con, aparte de zonas devastadas, también es bastante común tapas de alcantarilla de polígonos urbanos de nueva creación. Voy a mandar ahora un enlace. Eso también pasa por ahí, Luis. Sí, de aquí varios. Aquí tiene, aparte de Fuente del Jarro, que es muy grande y que eso es otra historia, pero Tienes Avenida de Castilla, tienes de... Espera, pero tíralo por este bicho. Sí, voy a mandar un enlace y en relación con eso, acabo de mandar un enlace de una tapa de registro de un polígono urbano en Ourense. Y en relación con eso también es... Ah, sí. ¿Y qué quiere decir lo de GEU? No lo sé, entiendo que es el fabricante. Estamos dándole vueltas y no hemos conseguido averiguar qué leches es GU. No lo sé. Es como una maldición, pero aquí también son con el bicho este. No sé por qué. Pues hay bastantes series de estas del Ministerio de la Vivienda, sí. Y abajo lleva el nombre del polígono y la ciudad. A veces incluso aciertan. Porque es divertido, porque a veces te los encuentras, están puestos en el polígono que no es o están puestos en la ciudad que no es. De hecho, la que no la tengo por aquí localizada, pero la que encontramos del polígono Fuente del Jarro no está en el polígono Fuente del Jarro, está en Valencia, que es otro municipio. O sea, debería estar en Paterna y está en Valencia a 10 kilómetros del polígono. O sea, se ve que se hicieron un lío. Pero fíjate, ves lo de la GU. Sí. Yo, mira, en eso tengo una hipótesis, no tengo ni idea de si es cierto o no, pero tengo la hipótesis de que eso probablemente se vea a cuestiones de abastecimiento y, pues, si en un momento dado tienes una licitación y te quedas corto de tapas y tal, pues la buscas en los alrededores para poder suplir. Si es una actuación en un municipio pequeño, pues es muy probable que no puedas costearte hacerte tu propia tirada. Y pues, si te vas los municipios pequeños se los compran. O sea, en alguno de por la costera, Valle de Albaida, no me acuerdo cuál es exactamente, hay uno que tiene de 5 o 6 pueblos diferentes y luego tiene de estas, de las series sin nombre. ¿Pero que las compra? ¿Qué compra en las tapas? Claro, las que les sobran o de reciclaje de otras, por demolición, por lo que sea. Ah. Es frecuente con otras cosas. En un pueblo de Cuenca, por ejemplo, me encontré que tenían contenedores de una ciudad de Madrid, que no sé si es Parla, Alcorcón, de un sitio de estos, y tenían los contenedores de basura, eran... que ponía ayuntamiento de, no me acuerdo del pueblo, porque era Móstoles, pues Móstoles, ¿no? Y dices, pero estamos aquí en donde se perdió el gorro, ya, pero es igual, o sea, tenemos... Mi teoría es que una empresa constructora
gana un concurso público de suministro de canalización de aguas. Y en el contrato, pues, dice, vamos a necesitar 100 tapas de alcantarilla. Le cobran las correspondientes 100 tapas al organismo financiador. Pero realmente, pues, solo usa 90, pongamos. Y esas 10 las utiliza porque después gana otro concurso público en otro pueblo. Entonces, ya utiliza esas 100, aunque, pues, posiblemente también las cobre al segundo municipio, pero bueno. Pues, mi teoría es esa, que es por empresas constructoras que van acumulando una base de tapas de alcantarilla. Tengo la impresión de que se las cepillan para liquidarlas, o sea, me han sobrado, o las he sacado de otro sitio. Y luego hay alguna muy divertida, que son las invasiones, que es en Aldaya y Alacuas, o sea, hay trapas de Aldaya que están físicamente en Alacuas, porque están calle con calle, o sea, el límite es una calle muy larga, que es allí no se llama divisoria, pero entre Burjasot y Godella pasa lo mismo y la calle tiene el original nombre de divisoria. Y en un lado tiene una numeración y en el otro otra que no tiene nada que ver, pues son puntos de vista distintos. Y también pasa entre Alacuas y Aldaya, y las de Aldaya y las de Alacuas no están en el sitio. Y el otro día estuvimos paseando por un sitio, nos encontramos una trapa de Chiribella y estaba en Valencia, por pocos metros, porque luego si te ibas... Si en lugar de fijarte en eso, te fijas en las tasas de los vados, esas sí que te dicen dónde acaba el pueblo, sí. Y das cuenta y dices, tío, la acera esta no es, es la otra. Pero, o sea, casi es acertado. Pero suele, o sea, puede pasar, es relativamente frecuente. Carlos, ahora llega el momento estúpido de poner la imagen que te había dicho antes de Fiñana. Wow. Que claro, como veréis, pues él es una tapa de registro lo más insulso del mundo, que curiosamente está en una pequeña barriada que está catalogada por interés arquitectónico. Eso, de hecho, también subí la foto el otro día. Pero me llamó mucho la atención porque alguien se dejó una galleta en el suelo. Sí. Carlos, no sé si la estás compartiendo. Ahí la tenemos. Y digo yo, ¿por qué alguien se dejó una galleta de chocolate en una tapa de registro aquí en Fiñana, ¿no? Entonces, seríamos otro ejercicio de arte efímero, como se refiere antes a Adrián. ¿Quién sabe? En cualquier caso, me pareció digno de ser documentado, porque el pueblo tiene un montón de cosas preciosas y un poco para decir, hombre, ya que sacáis al perro, no dejéis las galletas en el suelo. En relación con eso, pues esto no lo limpiaría yo, sí lo documentaría, pero sí que a veces con el pie pues limpio alguna colilla, algún papel, cosas así, sí que las limpio, lo cual pues igual estoy metiendo la pata y debería documentarlas tal cual, que sería lo correcto, como tú bien hiciste, pero bueno, también es muy interesante. No, están, por ejemplo, las que tienen pintura pero no está puesta en la posición correcta. Es que hay diferentes combinaciones. Por ejemplo, las que han asfaltado por encima pero solo en parte. Y son curiosas. Y luego hay algunas que por algún motivo el asfalto es estructural con la tapa. Sí. No, cuando me dedique a fabricar tapas de estas, tengo que aprender eso. Hay que tener muchas cosas en cuenta, efectivamente. Las alemanas estas de agujeros no puedes hacer eso, porque entonces al tío debajo le cae el asfalto. También tú vives en una zona menos, bueno, vosotros vivís en una zona menos lluviosa que la mía, y yo tengo en cuenta, pues si llovió la foto es distinta a si está seca, y a veces queda bastante bonito con una patina de agua. Queda bastante chulo. Me acordé antes que hablábamos de la limpieza. Y bueno, obviamente si es de noche, pues algún edificio queda bonito, pero las tapas de alcantarilla, fotografiarlas de noche, no ganan mucho. Entonces, pues la hora y la luz, pues sí que se tienen en cuenta a veces. Pues si está mojada, brilla más. Es que hay que ganarle. Y tiene menos colillas, ¿eh? Tiene menos colillas, pero es que depende de dónde esté. Luego están las que están marcadas porque han hecho desbatización. Hay
ya hay cosas que ya llego a un punto en que no sé exactamente qué es lo que están marcando. Digo, a ver si es un comando que está marcando aquí algo. Sí, mira, justo el otro día tomé de aquí de mi calle que están haciendo obras y encontré unas con tachadas con pintura. Y claro, imagino que es que lo que están es identificando las conducciones que van a sustituir unas por otras. Y me dije, pues mira, esto no tiene ninguna relevancia de diseño, pero mira, que no sé si tenemos de otras partes, pero tapas de alcantarilla durante una obra. Sí, claro. Pues eso suponen cosas. Espera, esta, la veguera. También quería comentar. Era bastante típico lo de identificar con el nombre en la década de 1960. La mayoría de las que tengo identificadas son de esa época. Y aquí se nota bastante la toponimia, que bueno, ahora desde los años 80 la toponimia oficial es en lengua gallega, pero en los años 60 no era. Y hay algunas cosas bastante curiosas, como voy a compartir una que pone el cerrón del C, el Ferrol y el Caudillo, sí. Vaya, que ahora simplemente es Ferrol, el topónimo, y bueno, la que compartí antes de Urense, el sitio se llama As Lagoas, pero aparece en Las Lagunas, en castellano. Hay bastantes cosas curiosas, así, San Genjo, La Toja... los chiribos con X, Chiribella con C, exacto. Y confianza, Aldaya con I latina, con Y. Bueno, ahí, y luego están las del Poble Nou de Itachell, que es súper largo, que en castellano es Itachell. O sea, porque hay que abaratar costes, ¿no? Pero a ver si consigo colgar ahí una coseja. Que no es esta la encontré entrañable porque la verdad es que no sé quién la puso. Bueno, esto lo puso, sí, ya sé quién. Esto es de Joan Banjo, un día que se fue a Belchite, porque este hombre a veces sale de Valencia. Y entonces se fue a Belchite y sacó esta foto. Y esta foto, esta es una trapa de Aurrera, que es una empresa que debió desaparecer en el año 77. Porque estuve viendo a ver si estos tíos, primero que, porque bueno, Aurrera es una, o sea, adelante, tampoco tiene mucha ciencia. Pero, digo, esto... Y efectivamente, es una fundición y desapareció en el 77 con una crisis de los aquellos entonces. Cerraron la tienda. Y esta, me imagino que haría la reposición de Belchite, porque esto está en el pueblo nuevo de Belchite, no en el viejo. Y no, creo que no lleva año, pero bueno, la composición del lugar que me hago es que esto le debería tocar a las regiones devastadas o algo así. O poco después, porque no pone que sean regiones devastadas. Han puesto lo de Bilbao, que es de donde eran estos, que estos eran de la Ría. Y es conmovedora. Luis, desarrolla el tema este que acabas de iniciar. Los nombres de los fabricantes. Este es un nombre de fabricante fallecido. Uh-huh. O sea, como es luego bastante común que en las tapas de cartelilla aparezca el nombre de la fundición que creó esa tapa. Es una publicidad gratuita, en cierto modo, aparte de bueno. Un orgullo, imagino, que para los creadores. Hombre, para ellos un vamos, les mola mucho, porque, en fin. Esto es... Espérate, porque te voy a sacar otra de estas de que es orgullo patriótico. Porque esta es... Si está bien recomendada. Y es muy curioso que hay muchos fabricantes en Medina de Río Seco. Sí, eso te iba a decir. Mayo punto 12. Tenemos... Pues estamos categorizando las tapas. Pero no sé por qué son de Medina de Río Seco. O sea, es que son gente... Es un lugar bien comunicado y no sé si mandarían las tapas en tren y a lo mejor las tenían ahí a mano. Pues es una idea que se me ocurre, porque es que no le termino. O sea, no es el sitio donde digas, como hay carbón y hay hierro, pues vamos a fabricar tapas, que esto es lo nuestro, pero no. Pero, o sea, intriga. Mira, esta tengo que ponerla porque esta es conmovedora de la muerte. Porque, a ver, Salem. Esta es de Salem, pero esta fábrica... Salem, no, Salem. Es que los de la costera todos me parecen iguales. No, este es de la Valle de Albaida. Pero bueno, Salem y... Esta es una de Hijos de Miguel... No, este es de Miguel Miró, que luego fueron Hijos de Miguel Miró, que luego no fueron nada. Y estos también eran estos de los que hacían tapas de familia, o sea, de padres a hijos y todas estas cosas.
No como los PAM, que el tío este de Saint-Gobain dice que lleva 150 años haciendo tapas y no tiene... O sea, no, o sea, esto es de cuando en los años 60 hubo un mare magnum de fusiones industriales en Francia y nacionalizaciones y desnacionalizaciones. Y entre otras cosas aparecieron los de Danone, bueno, se reorganizaron los de Danone, tiene una relación extraña con las tapas de alcantarilla y con los envases de vidrio. Es una aberración, pero si, es, el artículo en francés te lo explica. Y era muy rayante. Pues se fusionaba Luis, tienes que abundar en eso. ¿Qué Danone, envases y tapas de registro? ¿Cómo? Sí. O sea, era una, había una nacionalización de industrias que a su vez procedía de una fusión de industrias. Entonces se fusionaron industrias cerveceras por un lado, los de Danone compraron unas cosas por otro lado y se iban fusionando y se iban siendo nacionalizadas o, en su caso, desnacionalizadas. Y entre otras de las muchas cosas, una empresa que era Pont-à-Mousson, que es PAM, que fabricaba tapas de alcantarilla de toda la vida, entre otras cosas, era una fundición, la compró Saint-Gobain, que es un grupo de cristal, de cristal industrial. Y vale, estos tíos, entonces los de Saint-Gobain, ahora tienen la marca PAM, PAM, que es de por el Pont-à-Mousson. Y entonces cuando tú entras en la web de Saint-Gobain dicen 150 años de experiencia fabricando tapas. Pues la experiencia la compraron en los años 60 por absorción de los otros. O sea, que en realidad sí, o sea, los de Pont-à-Mousson tienen mucha tradición y de hecho si buscas PAM o buscas Pont-à-Mousson tienen categoría los dos fabricantes porque llevan muchísimos años fabricando esta cosa. Pero se absorben y te la quedas. Entonces, y bueno, esto es uno de los grandes como Fábregas, como Benito, como... Ay, no me acuerdo. Bueno, una serie de gente que son... En relación con esto de fusiones y patrimonio, a lo mejor se puede hablar otro día de embalses, porque también, bueno, se heredan. Y aquí hay bastantes embalses en la cuenca del río Sil y del río Miño, que ahora son de Iberdrola o Gas Natural, grandes empresas, pero que es curioso pues, ver que mantienen patrimonio de las empresas primigenias y también pues es eso, se fueron heredando el patrimonio, las grandes matrices, pero se conserva el patrimonio de las empresas originales. Daría para otra sesión. No, bueno, como los bancos patrocinados por cajas de ahorro. También. Que es uno también de las cosas obsesivas. La caja de ahorros de Cuenca, que luego fue Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, que luego fue la CAM, que ahora ya no sé ni quiénes son, porque esos están... no me acuerdo cuál es un... No sé si el MAN, que no me acuerdo. Liber, no me acuerdo. Ahí me perdí. No, pero claro, había... Papeleras con sellos de cajas de ahorros también era bastante común. Bancos de sentarse y papeleras era bastante común. Bueno, pero eso probablemente sería por la obra social, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Pero era propaganda pura y dura. Ya, bueno, ya sabemos que la obra social era propaganda pura y dura, pero bueno, que en vez de poner una papelera lo hubiesen puesto en otro sitio, si hubiese sido sin esa cosa social. Si tienes suerte, a veces puedes pillar el logotipo de la casa, de la caja original en el edificio, porque hay veces que el logotipo, o sea, tiene un tamaño que es imposible hacerlo desaparecer. Eso también le pasa al Banco de Valencia. El Banco de Valencia construía edificios y sus empleados vivían en ese edificio, o sea, el director vivía, y hay muchos que en Valencia están catalogados, el de Benifayó, bueno, aparte de la sede central, pero la sede central es otra guerra, pero son edificios que tienen unas estructuras determinadas, unas volumetrías definidas, tal y cual, y están hechos, y te los encuentras, y joder, esto está bien. Y hay una caja de ahorros en La Mancha que también lo tiene, pero ahora no me viene a la cabeza, pero por Ciudad Real he sacado alguna de esas también. También era bastante común que patrocinase paradas de autobús. Paradas de autobús, zonas rurales, había muchas de esas. Que eso hay que pillarlo porque eso es historia económica de España en versión porno, porque si no, no puedes... Sí. Tú ahora vas a... Ahora resulta que CaixaBank ha comprado Bankia, pero comprar Bankia ha comprado Bancaja, pero al comprar Bancaja has comprado la caja de ahorros de Segorbe, que no se acuerda ni Dios de ella, pero existe. O sea, existió. Y tal. Entonces tú llegas a un punto en que ves una cosa por ahí y dices, ¿y esto qué era? Pues esto era, existía. O sea, no. De la nada, nada viene. Pues es muy.
Es muy cañero. Y en las tapas te encuentras de Hidroeléctrica Española, de Iberduero, de Santos del Sil, Electra de Biesgo. Hay un porrón de bichos de estos. Luego, si tienes aparte suerte, de otro tipo de empresas como Telefónica o, bueno, todo tipo de servicios, agua, luz, el ferrocarril de Zamora a La Coruña. Efectivamente, empresas ferroviarias que también tienen sus propias trapas, sí. Nos dicen por el chat que nos estamos poniendo demasiado serios ya, ¿no? Entonces estamos decepcionando a nuestro público. Os propongo, si os parece, que por darle un poquito... Bueno, no sé si habéis reparado en el título que le hemos dado a la sesión de tapas por Almería. Supongo que a los de fuera os parece obvio, ¿verdad? Pero... ir de tapas por Almería. Claro, sí. Ya sabes que ir de tapas es ir a comer y sí, tal, ¿no? Sí, no, evidentemente. Entonces hemos tenido el caso extremo de la tapa que no hemos podido fotografiar, que por cierto era de Camsa, porque está dentro de un restaurante. Entonces, eso era una gasolinera en Mora de Rubielos o Rubielos de Mora. Es uno de esos dos pueblos, no recuerdo cuál. Y ahora mismo está en medio de donde come la gente. Entonces, claro, no puedo quitar a los paisanos de en medio para sacar la foto de la tapa, pero yo lo había hecho. Pero no ya sé qué digo, rollo de los derechos humanos y que no puedo utilizar excavadoras en zonas habitadas. Pero bueno, sí, pues aparte. Bueno, pues por hacer un poco de honor al nombre de la sesión, os propongo que abramos la categoría de manhole covers en Almería, en Commons, y vosotros, que sois los que más sabéis, no es nada del otro mundo, lo sé, pero que hagáis un comentario, aunque sea de cuatro palabras, de cada una de las imágenes que tenemos. Son muy pocas, un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No llega ni a 15, ¿no? ¿Os parece? Sí, vamos allá. Venga, voy a pegar el enlace también al chat de los seres para que la gente lo pueda abrir en sus máquinas, sus ordenadores, sus teléfonos si quieren. Carlos, ¿te encargas tú de ir abriendo esta categoría que te acabo de pasar? Sí. Ah, pues tienes muchas, que las he visto. Vamos a explicar a los no iniciados en el mundo friki que las categorías en Commons nos permite agrupar imágenes con categoría, con características similares. Entonces, Adrián, ya que has dicho, perdón que te corte, ¿qué es Commons para nuestro público? Commons es el repositorio de archivos que se pueden utilizar en Wikipedia. Todos los archivos que aparecen en Wikipedia están alojados en Wikimedia Commons. Pero no solo hay fotografías, también hay vídeos, también hay archivos de audio, por ejemplo, para el diccionario, es útil saber cómo se pronuncia una palabra. Y en el futuro, quién sabe lo que puede haber, pues a lo mejor dentro de 30 años hay algún tipo de hardware que nos permite grabar olores y desde nuestra casa coger olores, sentirlos, y entonces pues podremos ir grabando por ahí olores. Pues ese el repositorio de todos estos archivos sería Commons, es ahí donde subimos las fotos. Y para concluir también el tema, Luis, ¿cualquiera puede colaborar? ¿Qué hace falta para colaborar en Commons? ¿Cómo podemos usarlo, participar nosotros, la gentecilla? A ver, en Commons la película, sé que las IPs editan, pero lo normal es que te abras una cuenta, que la cuenta de Wikipedia ya te ha abierto la cuenta de Commons, y a partir de ahí puedes empezar a subir. O sea, hay un botón de subir archivo y empiezas a subir. Y hay un asistente muy amable para subir archivos. Teniendo en cuenta que no debes de subir cosas que tengan derechos y o sea, tú te sacas tu foto y eso funciona bastante bien. En España tenemos libertad de panorama, con lo cual lo que está en la calle vale. Si hay un 850, le sacas la foto y lo subes y tal. Y entonces así funciona Commons. Luego se categoriza, porque hay gente que se dedica a categorizar, porque deberías de poner una categoría, que sea, o sea, Category Almería, y esa seguro que existe. Y a partir de ahí a vivir. Y luego eso se puede usar, se usa en Wikipedia y se usa en otros muchos sitios, porque luego de cuando en cuando esto aparece en... O sea, yo hice una foto horrible de las sirenas del Cabo de Gata.
es mía, es horrible, pero no sé por qué la pusieron en, creo que fue en El Mundo, en un sitio así. O sea, digo, Dios, estos tienen un presupuesto, podrían haberse buscado una foto un poco mejor, porque mis fotos son horribles, pero bueno, ¿y, vale. ¿Y te pusieron el crédito? Me pusieron la atribución. Ah, mira, mira, qué detalle. Sí, pusieron la atribución, o sea, lo encontré porque me busqué a mí mismo, pero vamos. Pero yo me chocó mucho porque no es, vamos, no es, o sea, que suban de, bueno, en fin, yo qué sé, de Diego y de gente de esta que hace fotos de mucho nivel, lo entiendo, pero que aprovechen fotos mías, francamente, o sea, qué desesperados estabais esa mañana. Bueno, que asume las fotos de Almería, que no tengo, no necesito que me lo explique a alguien. ¿El qué? El símbolo este, ¿qué es? Ah, mola mucho porque es de piedra, que no es muy normal, es de registro, que es de verdad. Vale. Y no tiene el escudo del pueblo. Es que este es el Indalo. Eso es un Indalo, pero no es un Indalo FETEN, o sea, normal. No, al contrario. De hecho, hay dos diseños, dos diseños básicos que se reutilizan continuamente. Uno le llaman el bailón, que es muy moderno y tal, que a mí no me gusta nada. Y luego está este, que es el más esquemático. Y que es el que yo prefiero. De hecho, en su origen es pictórico. Está en unos frisos, unas covachas que son patrimonio, son bienes de interés cultural, que están al norte de la provincia. Eso es una cosa que aquí ya nos estamos escapando un poquito, pero el origen del nombre, el origen de la selección del tiene un toque de humor también por una comunidad cultural. Todo esto es muy, muy bien sabido aquí en la provincia. Entonces, es un motivo gráfico recurrente. Abnáusea, hasta el punto de que unos amigos que se encargan sobre todo del diseño y la publicidad empezaron una página en Pinterest que era Indalogos, porque la gente pone el Indalo en el logo a la primera de cambio, porque es de Almería, no sabes qué, cañerías, pues le pone un Indalo, repartes comida, le pone un Indalo, y así con todo, ¿no? Y de hecho tengo que volver yo a repasar todas esas fotos que hice, subí a Pinterest, porque es que ya después de meterme con la zapa de alcantarilla, digo, ¿cómo no voy a subir los logotipos de los Indalos? Porque hay ahí también su temita con el cachondeíto si quieres, pero tiene también su riqueza o falta de riqueza cultural, el desarrollo económico, ese tipo de implicaciones que vosotros conocéis perfectamente. Y ya te digo, es el símbolo oficioso de la provincia, que además no tiene hoy día ningún valor religioso de ninguna manera, con lo cual es agnóstico, es compatible, y es súper curioso porque te lo encuentras en cualquier parte del mundo. Estaba yo un día en La Habana y me encuentro una agencia de viajes suiza y tenía un Indalo pegado en su logotipo. O sea, ¿qué hace una agencia de viajes de Suiza con el Indalo de su logotipo? Almería, pero con vacas. Y más dinero. Y otra vez me acuerdo en Caracas, y estaba en un taxi y me quedo mirando el coche de delante y digo, que llevan una pegatina del Indalo en la parte de atrás de ese coche. Que aquí es lo más normal, aquí viene un turista y ¿qué se lleva de recuerdo? Pues una pegatina del Indalo que para el coche, para la parte de atrás, ya tú sabes, ¿no? Y eso es muy fácil verlo en Madrid, y si te vas fijando, no es raro de verlo, pero en Caracas. No. ¿Qué habéis puesto? A ver, es el bicho este maravilloso este del que parece un mercurio. ¿Es un sol? Ah, ese sí, es el sol de Puerto Carrero, sí. Sí, que ahora se llama de otra manera, creo. Han cambiado el nombre, ¿no? Bueno, sí, porque es que, bueno, esto está en la Catedral de Almería. Es un grabado, no, un relieve que hay en la Catedral de Almería. Y pues se le atribuye al obispo Puerto Carrero, que fíjate, yo de estas cosas de patrimonio de Almería soy el que menos sabe, y seguro que tenemos gente entre el público que sabe un montón de esto y que, por ejemplo, Juanmi nos podría dar sopas con ondas, ¿no? Pero fue uno de los obispos, no sé si fue el constructor, como dice Carlos, parece que está mal atribuido y fue el que vino después o el que vino antes, una cosa así. Y con el tiempo también se ha ido erigiendo en otros de los símbolos de la provincia. Por ejemplo, el momento en que la Universidad de Almería, que es de fundación reciente, del 92, pues hizo un concurso de logotipo y básicamente estaba o algo con un Indalo, otra cosa, y eligieron de Puerto Carrero, que claro, pues la cosa del sol, pues eso, pero claro, el señor Puerto Carrero era de otra parte, ¿no? Y se trajo el sol para acá. Al parecer no es sol de Puerto Carrero, es sol de Villalán, hace poco
que lo habían, lo han comentado ya, ¿no? En algún historiador. Sí. Eso era lo que quería referirme, pero que no tengo el rigor que puedes aportar tú, Carlos. Muchas gracias. Adrián, te corté hace 10 minutos, cuando te dije de empezar a ver las tapas de Almería. Vale, pues vamos allá. Iba a explicar que en relación con las categorías, pues existe una categoría tapas de alcantarilla en Almería, que a su vez está en categoría tapas de alcantarilla en la provincia de Almería. Y así, pues, podemos ir por todo el mundo. Tenéis una buena cantidad, 22, bastante variadas, porque hay de diversos usos, bastante variadas también en el material. Vemos metálicas, vemos de cemento, vemos cuadradas, vemos redondas. Es un registro bastante rico por la diversidad. No sé, creo que podría servir de ejemplo de la diversidad de tapas. Eres muy amable. No, incluso la que se llama tapa de registro de Almería 12, la foto, tiene el, entiendo que es el escudo de la ciudad, ¿no? La que se llama tapa de registro de Almería 012. Esa es interesante. Esa es interesante, tiene otra cosa que es interesante. Sí. Luego, claro, hay versiones del escudo que yo no las controlo, la verdad, porque la última, parece que es una versión también más estilizada, pero efectivamente esa, creo que son no de la provincia, sino de la ciudad. Esa es de la capital. Pero sí. Esta, la 12 tiene, a ver si me sale aquí, tiene ese CHS, eso es Confederación Hidrográfica, me imagino que del sur. Ay, pues no me acuerdo cómo estaban antes las confederaciones. Yo sé que ahora sí están cambiadas y la de Almería es otra. Ahora ya no sigue existiendo. Yo pensaba que existía la del sur, esa era la del Guadalquivir y luego estaba la del sur que... Les han cambiado el nombre. Entonces tenemos la del Guadalquivir, efectivamente. Luego tenemos la de las cuencas mediterráneas, creo que es el nombre casi exacto, y que engloba todas las pequeñitas que hay que desde el sistema penibético para el Mediterráneo. Pues no sé si incluso desde Cádiz, pero desde Málaga seguro. Y de hecho creo que el nortecito de Almería creo que pertenece a la del Segura, pero ahí no me hago mucho caso. Depende de él, sí, pero es posible. Pero es un trocito nada más del norte. Y pero luego tenemos en Huelva una confederación, creo que se llama de Cuenca Atlántica, y hay una cuarta, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero no sé si es del Guadiana o que está por esa zona, está creo que al norte de Huelva. Tendrás algo de Guadiana, pero poco, norte de Córdoba también. Pero, pues, esas son interesantes, porque esas son de confederación hidrográfica que nunca he terminado de saber cuándo narices se metían las confederaciones hidrográficas en el suministro de agua y cuándo no. Porque, por ejemplo, en Valencia no hay de confederación hidrográfica del Júcar, que es la que tocaría aquí, no hay, pero en pueblos es relativamente fácil encontrar el CHJ, que es el caso de aquí, de cuando en cuando te las encuentras. Depende, pues, o sea, son. Y eso es alguna vinculación, misterio sin resolver de momento, de las cuencas hidrográficas, las gestoras de cuenca, con el suministro de agua. Aunque parece muy normal, pero sorprendentemente no es tan normal, o sea, no es tan frecuente. Bueno, en realidad está lo mismo, sale agua porque sí, o sea, tampoco. Nuestro pedante de guardia, Juanmi, nos corrige y dice que las confederaciones hidrográficas ya no existen y que todo es Agencia Andaluza del Agua. Pero sí sé que las cuencas sí están separadas, más o menos como yo decía. Pero sí, no, sí, gracias, Juanmi, por la corrección. Hay gestores de cuenca. Ajá. Sí, pero hay, bueno, hay un rollo con. Nunca he entendido muy bien la legislación autonómica al respecto, pero vamos. Tampoco me he metido excesivamente. Bueno, yo lo que recuerdo es que cuando se hizo el nuevo Estatuto de Andalucía, Andalucía se atribuyó a sí misma las atribuciones de las cuencas hidrográficas y que quiero recordar que eso no se sentó muy bien, por ejemplo, en Extremadura, creo que era por cosas de Guadiana, pero bueno, así están las cosas y hay que adaptarse. Bueno, el agua baja para abajo porque para eso le pagan. Pero es eso. La cosa es que eso, que el CHS es muy interesante, o sea, mola. No lo había visto. Vamos, no recuerdo haber visto ninguno como ese. Pues nada, esa habrá que apuntarla para un posterior análisis. Sí, no tengo la categoría correspondiente. Sí, habrá que explicar qué es lo que quiere decir eso. O sea, a ver, que me voy para atrás porque estaba viendo toda la categoría entera.
tienes. Había una que tenía marca. A ver, ¿dónde estás, Caifás? Este. Ah, la 05, por ejemplo, tienes el fabricante. Sí, hay varias con el fabricante. Hay varias. Ya, bueno, este, el Arjona este, no sé dónde es. La número 7 tiene el logotipo de Telefónica. Me voy a permitir agregarle la categoría Telefónica. Sí, sí, por favor, por favor. Sí, además, me estaba dando cuenta yo justo hace un poquito que es el logo antiguo, el, sí, pues, el que había en los 90, el 80 seguro. Sí, antes de Movistar y todas estas cosas. Sí, sí. Efectivamente, le decía Luis, la número 5 pone el fabricante, pone Fundición Iniesta, que también es bastante común. Tiene tres colillas. No sé si se puede categorizar tapas de colillas, pero sí, sí, hay cosas chulas en esta categoría. Me está atrayendo bastante, me está gustando. Gracias, pero es una PAM. Creo que la mayoría son mías. La número 8 también pone Telefónica, también le voy a agregar la categoría. Muy, muy completito esto. Para que nuestro público vea... el nivel de obsesión al que llegamos, que al final resulta, bueno, esto es una manera también de entretenerse con mota cualquiera, pero realmente estás aportando granitos de arena, estás aportando bien nuevo a este pro común que es digital, que es el mundo Wikipedia y todos estos proyectos asociados. Y lo que hoy, pues mira, pues parece pues una pequeña tontería, pues puede que alguien en un momento dado se ponga a hacer un estudio del diseño en España y entonces pues busque logotipos de grandes empresas y en un momento dado se encuentra que precisamente, como a nadie se le había ocurrido poner una tapa de alcantarilla con el logotipo de una tapa de registro con el logotipo de Telefónica antiguo, pues resulta que esta, porque él la notó, la ha podido encontrar y puede ser usada como un recurso en un trabajo de alguna manera. Con esto, pues también invitaros a que proyectéis vuestras obsesiones a Wikipedia, respecto a Wikipedia, porque es que se lo pasa a uno demasiado bien. Esto a veces roba tiempo. Sí. Sigue, Adrián, perdona. Puede ser peligroso. Se aprende muchísimo porque es eso, empiezas a enlazar conceptos y aprendes de, ya no solo de geografía, de historia, sino pues eso, que pues como decía Luis, empiezas a ver el proceso de fusión de empresas y te explota la cabeza y empiezas a relacionar conceptos de forma fabulosa. Luego encuentras dinero porque empiezas a mirar hacia el suelo, al pasear por la calle y de vez en cuando te encuentras monedas que antes... No, lo cual pues tienes un trabajo que está bien pagado, digamos. Algunas cosas hemos encontrado extrañas. Bueno, ya, ahora que Carlos está moviendo, está echando la pantalla. Para un segundo, Carlos, para un segundito. Decir simplemente que aparecen unos metadatos, unas descripciones, pues para que se sepa quién es el autor. O sea, si subís vuestras imágenes, pues queda registro todo eso. La licencia, las condiciones de uso, de reutilización de todas estas imágenes que tenemos, todas en general suelen ser licencias abiertas. Yo las mías, como son fotos muy malas y que no tienen ningún interés particular, pues le pongo los derechos, las exigencias mínimas, pues para... Pues, como decía la canción, y al que pueda que le sirva, ¿no? Y el detalle también, claro, que estoy mirando la pantalla del Twitch y estoy mirando lo que Carlos enseñaba hace como 5 minutos, 2 minutos, voy con el retardo, ¿no? Lo siento. Pero que también aparecían, por ejemplo, las coordenadas. ¿Qué significa esto? Que con la tontería podemos geolocalizar, tenemos geolocalizada. Nos decía antes Luis que no eran demasiadas la tapa de registro que podemos tener geolocalizada en España, pero yo, por ejemplo, la mía sí que procuro tenerlo siempre, pues otra información contextual, porque es que hasta te puede llevar al sitio exacto, o bueno, eso con un error de 10, 20 metros, de dónde estaba la tapa en cuestión. Todo esto pues son pequeños detalles que a lo mejor pues al gran vulgo pues no le llama la atención, me parecen completamente irrelevantes, probablemente tendrán razón. Pero entre a los obsesos de cada uno de su tema, o incluso ya de cierto punto mucho más serio, investigadores, pues mira, esto puede tener una utilidad y es un pasatiempo, pero creativo y constructivo. Y corto, y no sé quién estaba hablando, si era Adrián o era Luis. Bueno, yo estaba aprovechando para poner una categoría de L Iniesta en una de las
eras de Almería, porque sí. En relación, yo antes iba a comentar, en relación con lo de encontrar monedas por el suelo, una anécdota que nos pasó en una de estas excursiones. Es que le pasa. Las excursiones comunes las organizamos en fin de semana, lo cual es muy interesante ir el domingo por la mañana a hacer fotos de pueblos porque tienes más posibilidades de encontrar una iglesia abierta porque hay misa y entonces puedes fotografiar retablos, imágenes de santos y estas cosas. Pero claro, pues antes de entrar hay que dejar que la gente salga y un domingo por la mañana estábamos en la provincia de Cuenca, cuatro personas con cámaras de fotos deseando entrar al templo y una persona, quizás con la conciencia tranquila o con ganas de lavar su conciencia, saliendo de la iglesia, con una moneda de 20 céntimos, lo cual contribuyó a reducir el gasto de estas excursiones. Bueno, no es mucho el gasto de toda la bienvenida. Y esa persona pues quedó con su mente tranquila y ahora su pueblo es más conocido gracias a esa iglesia. Pues, todo el mundo. También hay veces que te preguntan si esto lo paga el ayuntamiento. Sí, te imagino que nos apetece una cantidad incierta de kilómetros para documentar de forma altruista y gratuita, pero sí, a mí es bastante interesante. A veces llegas a entender cosas raras. Es decir, ves un tractor en la lejanía y dices, este es bueno. Vas a perseguir al tractor. Tres tíos persiguiendo un tractor. Y al final realmente era bueno. Pero no preguntes por qué, porque cuando empezamos no teníamos mucha idea de qué estábamos haciendo, aparte de seguir un tractor azul. Pero... Luis, me estás haciendo que me arrepienta de no haber seguido el tractor de Fiñana del otro día, de hace dos semanas. No, pues es que he visto, o sea, a mí con mi hijo y con Nino persiguiendo un tractor por un pueblo de Cuenca, por dentro del pueblo, y al final cuando le sacamos la foto, el paisano que iba en el tractor se nos quedó mirando. Un Ebro Super 55 y en un tractor que tenía más de 50 años. Claro, eso es lo bueno. Pero sacas la foto, procuras que sepas que salga algo que te diga lo que es, porque no es, muchas veces no está nada claro qué es lo que estás sacando en la foto, y luego si tienes suerte te metes en Google y a lo mejor hay un catálogo. Este lo conseguimos clavar, hay otras veces que no, o sea, tengo un tractor Belarus, no sé qué marca, no sé qué modelo, pero bueno. ¿Belarus? Belarus, sí. Belarus, sí, son soviéticos. Bueno, porque no sé si siguen fabricando, pero los de aquella camada eran soviéticos. Ah, no preguntes por el modelo, ¿eh? No tengo ni idea. No, pero claro, es que me llama la atención un tractor soviético. Eso entonces solo podía llegar en tiempos de la República, de la Guerra Civil. No, es muy posterior. Eso sea los años 70, finales 60. Vete tú a saber, o sea, cómo llegó hasta ahí. Es como ajá. Igual que hay gente que pilla cosas raras. Coches también se pillan a veces cosas raras. Con tractores más, porque se compró maquinaria agrícola en muchos sitios. Entonces vas tirando. Hay gente que es aficionada a los tractores específicamente. Gente que es aficionada a otras cosas más raras, pero bueno, cosechadoras, camiones, que camiones hay bastante, de autobuses, hay webs por ahí, o sea, te pones a buscar. Oye, mira, pues ahora que dices, me surge una pequeña pregunta, ya se va de las tapas, pero sí está relacionado con el patrimonio mueble y patrimonio histórico industrial. Pues yo ahora que pues estoy saliendo de tal, bueno, os pasa a vosotros seguro, encontráis, vamos a decir, una excavadora vieja, ¿no? Vale. ¿Hasta qué punto, o sea, cuándo crees que eso puede empezar a ser considerado digno de ser documentado por, digamos, una sospecha informal de que eso pueda ser patrimonio industrial relevante? Si me encuentro una cosecha, si me encuentro una máquina y le puedo sacar una foto que la puede identificar, la foto, o sea, la fotografía entera. Y actual también, porque ahora valoraríamos muchísimo una foto de 1960 de un tractor de 1960. Y ya. Posiblemente dentro de 120 años valorarán una foto de un coche de 2021 hecha en 2021. Entonces, yo procuro no esperar mucho. Si hay vehículos... Hay veces que ves cosas que vas a por ellas porque te interesan, pero porque te llama la atención. No sé, pues un Barreiros del año 70...
yo qué sé, ayer había un John Deere de los años 50, cosas así, te tiras a por ellos. Pero si no, lo que, o sea, si puedes, si tienes un, yo qué sé, una excavadora Komatsu, modelo lo que sea, y puedes saber lo que es, o sea, vamos, a mi socia se lo sueltas y vamos, le echas 500 millones de fotos. 500 millones no, pero 50 fotos, fácil. O sea, en un rato, vale. por si acaso. Quería comentar que, bueno, utilizamos de ejemplo la categoría de las fotos de Almería, pero me apetecía comentar que el grupo que tenemos intentamos fotografiar especialmente el rural, porque está más infradocumentado. Casi todos vivimos en poblaciones grandes, entonces es más fácil que hagamos pues fotos urbanas, digamos. Por eso nos gusta ir a pueblos pequeños, pues un municipio de 50 personas que tenga una tapa de alcantarilla con su nombre. ¡Wow! Eso es Nueva York. Eso es estupendo. Te pillas un pueblo de 100 habitantes y si tiene un lavadero, o sea, lo de la iglesia y el ayuntamiento es de rigor, pero aparte, claro. Pero aunque hay fuentes, cementerios, tal. A lo mejor el ayuntamiento, como en uno de Zaragoza, por ejemplo, de 200 habitantes, el ayuntamiento es un bajo que solamente lo abren dos veces a la semana, y eso es el ayuntamiento. Uh-huh. Y lo sabes porque te lo dice una paisana, que si no, no lo sabes. Porque nos vio perdidos y dice, buscábamos el ayuntamiento. Y dices, es eso, pero no viene más que los miércoles y los viernes. Digo, pues vale. Pero puntúa, el ayuntamiento puntúa. O sea, puentes, claro, vale. Claro. Todo ese tipo de cosas. Estructuras, transmisión eléctrica, de transformadores, plantas hidroeléctricas microscópicas que había en los ríos. En la provincia de Albacete hay muchas, en muchas provincias hay, pero a veces en sitios que ni te imaginas. Y luego tienes todo, azudes de derivación, presas de derivación, azudes y similares también, acequias, partidores de acequia. O sea, el límite es el cielo. O sea, y luego a veces haces cosas que dicen, estoy haciendo fesas, y dices, ah, pero es que tú eres de Valencia, pero no eres de Valencia, tú eres de Lorta, porque las fesas, y eso es una cosa que solamente hay en un tramo muy específico de la comunidad valenciana, donde existe ese tipo de edificio para las derivaciones de las acequias. Joder, digamos, o sea, esto se empieza a poner fuerte y tal. Entonces, y luego te vienen los que entienden de cosas concretas, los que entienden de piedra seca. Yo de piedra seca, a mí todos los muros me parecen lo mismo. Luego te aparece un tío y dice, no, es que eso no es lo que tú dices, que es, esto es otra cosa. Digo, vale, o sea, necesito un experto que me lo explique. Y ayer, sí, estaba guay lo que decías antes, Isma, de fotografiar patrimonio viejo. Es necesario lo que dices, o lo fotografío ahora, o a lo mejor mañana ya no está, como lo que hablabas de las obras, las tapas con una cruz, pues a lo mejor están en obras, van a remodelar la calle y las tapas viejas las retiran, con lo cual fotografiar patrimonio viejo es necesario porque pues no sabemos hasta qué punto es efímero, y eso pasa con vehículos, patrimonio industrial, cualquier elemento. Nos pasamos una panzada de que yo creo que nos mirarán mal, era lo de cruces de los caídos. Y tablas de esas, y no me acuerdo, una que pillaron por Valladolid, que era el monumento a Onésimo Redondo, no me acuerdo, era un tío que mandaba mucho, y lo estaban desmontando, se fueron allí, zaca. O sea, porque... Otro día saqué en Pontevedra una foto de la calle de Juan Carlos I, ahora le van a cambiar el nombre, con lo cual, pues, no pude haber sacado el parque Juan Carlos I de Pinto y no lo saqué. Lo han cambiado. Alguien de Pinto, urgentemente, eso, que vaya a cumplir. Muy mal, o sea, me pegarán. Esto cuando yo sé, el jefe se enterará y me pegará. Es que, ¿cómo puede ser? No, tienes que tener cuidado con esas cosas. ¿Y cómo organizas? Nos preguntan un vidente, si hay categorías en cómo para acequias. Sí. ¿Acordáis cómo las llaman? Estoy buscando en la traducción. Vale, irrigation ditch sería lo más normal, pero vale. Es posible que estén como sequías y es posible que estén como acequias, porque los americanos también les llaman acequias, según como sean. Estoy viendo que el artículo en castellano de acequia enlaza con la categoría roggia, R-O-G-G-I-A. No sé si estáis al tanto de esto. Eso no es muy canónico, pero si yo busco sequía real del sugar, por ejemplo, que eso tengo que tenerlo aquí...
O, por ejemplo, Acequia de Moncada. A ver. Sí, pues a lo mejor lo tendrás más... Sí, no, es que es más a lo bestia. O sea, ¡ay, qué bruto que soy, que mido a Google! Que no quiero hacer eso, Tron. A ver, bueno, pero es igual. Me meto en la Wikipedia por Google. Zas, me lleva aquí. Zas, esto tiene multimedia Sequía Real de Moncada. ¿Vale? Porque esto es muy de Land of Valencia. Aquí el primero que llega pone el nombre y lo de que tiene que ir en inglés, eso pues como que no. Bueno, depende, depende. A mí me han renombrado algunas, ¿eh? Sí, algunas me renombran, pero somos muy liberales. O sea, porque hemos llegado a la conclusión de que lo importante es que esté subido. Entonces, como que hay broncas de nombre de pueblos, que hay algunos que son épicos. Entonces dices, oye, que lo ha subido y pone Villanueva de Castellón. Dice, ¿pero ha subido la foto? Sí, pues que lo llame como quiera. O sea, como si quiere llamarlo pueblo infecto que está más allá del mío. Pero que suba la foto. Y luego ya lo apañará alguien, si es que merece la pena. Estoy viendo que Ditches in the Land of Valencia existen. Y están las acequias ahí. Eso, por comentarle al público muy rápidamente, las categorías, gracias a Dios, en Common son muy flexibles. A veces son tan flexibles que no saben ni cómo usarlas. Como un día me dijo a Adrián, ¿no? Realmente, ¿cómo funciona esta porra, ¿no? Pero lo bueno que tiene efectivamente es que es muy flexible y puedes ir creando todas las que necesitas, aunque solo sea ordenando como si ordenases por carpetas en tu disco. Y como dice Luis, está muy bien incluso que te equivoques, porque el hecho de que tú ya estés agrupando de una manera es que tú ya crees que ahí hay un orden. Siempre podrá venir otro y adaptarse. Por ejemplo, estamos hablando que hay un convenio más o menos explícito, bueno, más o menos, un convenio implícito bastante popular, que es el de utilizar nombres de categorías en inglés para cosas muy generales, y luego esas categorías tienen sus categorías pues por países, por regiones, por ciudad, ya dependiendo y también de lo obsesivo que se ponga el que esté curando, la persona que está detrás de esas categorías intentando limpiar un poquito de polvo y paja. Pero efectivamente, si queréis vosotros empezar con a subir cosas, no, que no dé miedo, y ante la duda, si creéis que hay que hacer una categoría nueva, crearla, que ya llegará alguien, probablemente detectará si hay un error, una inconsistencia o algo mejorable, y eso se podrá mejorar, pero siempre es una información que estás añadiendo extra. ¿Estáis pensando subir acequias de Almería? Pues yo creo que, a ver, el canal de San Indalecio, que tiene muy buena pinta. Efectivamente, eso además justo lo estaba hablando con un amigo. El canal de San Indalecio ha sido una construcción muy, muy importante, y de hecho esta mañana estaba hablando con un amigo de toda la vida y me dijo que de joven, el muy loco, porque estaba como una cabra, se le ocurrió cruzar todo un conducto subterráneo, todo un túnel por donde pasa la acequia, entrando por un lado del monte y saliendo por otro. Y probablemente lo hizo solo y no sé si avisaría a alguien, ¿no? Y ahora está recuperándose un interés por proteger, recuperar este patrimonio, porque efectivamente hay una serie de acequias, de pozos, de acueductos, puentes que recorren, pues creo que son tres municipios. Me parece que es de Benadú, Huércar de Almería hasta Almería. Y algunos ayuntamientos ya han anunciado que quieren tomar acciones al respecto. De hecho, se acaba de decir que se van a proteger unos tramos de puente que iban a ser destruidos por una nueva urbanización. Chales adosados, probablemente, como decíais. Sí, y, aquí han hecho bestialidades, pero es muy peligroso hacer esto aquí. Y pues eso, entonces, creo que no estaba protegido, no me lo he repasado bien últimamente, porque claro, yo también estoy aprendiendo todas estas cosas, mi trabajo fuerte, vosotros que me conocéis un poquito del grupo lo sabéis, fue este verano pasado cuando me estuve trajinando la guía digital de patrimonio de la Junta de Andalucía, con el catálogo inmueble que lo subí a Wikidata, y entonces estamos geolocalizando sitios, buscándole fotos para estos sitios, y a partir de ahí también que estoy saliendo por ahí a tomar fotos de estas cosas que faltan. Y efectivamente, el canal de San Indalecio se estaba volviendo un objetivo muy importante. Y si Juanma sigue por aquí, pues Juanmi, creo que tendremos que hablar un día de cómo wikidatamos o wikieditamos el canal, aunque solo sea por dejar documentación. Y al margen de eso, pues claro, también animar a que sea más gente la que salga a la calle, porque
yo pues soy urbanita, no conduzco, entonces pues por el media capital, pues más o menos pues sí me puedo mover, pero es que me estoy perdiendo todo lo de los pueblos. Estoy aprovechando cada oportunidad que pueda para conocer más, porque hay sitios con un patrimonio impresionante. La comarca del norte de Almería, de Los Vélez, con deciros que tiene un castillo, que el patio está en Nueva York. Está en el Museo Metropolitano. Y es donde aparecieron las pintadas rupestres estas de Lindalo y otras semejantes, ¿no? Hay un patrimonio alucinante y por conocer incluso por los mismos almerienses. Y ya yo ni te digo. Pues animamos a todo el mundo que nos esté viendo en directo y que nos vea en diferido en el futuro. Por favor, documentad, compartid y, bueno, no tengáis miedo a lo que comentaban, a subir, porque en general yo creo que la gente es bastante didáctica y, pues, estamos encantados de que haya nuevas contribuciones, pues explicaremos los errores que pueda haber habiendo, porque como explicaron antes Isma y Luis, nosotros vamos subiendo y nos ayudamos mutuamente a la hora de categorizar, explicar y tal, así que ponernos en contacto, que la ayuda será bienvenida, enganchados a esta mandanga. Efectivamente, hemos creado, estamos reempujando, reiniciando el Wikiproyecto Almería y hemos creado un grupito en Telegram. Cualquiera que tenga el menor interés, que si sabemos que todo el mundo, es que nadie tiene ni puñetera idea cuando empieza, pues sabe que a lo mejor tiene el regomello, pero no sabe nada más, que entre ahí al grupo, que pregunte y que vamos a intentar ayudar a todo el mundo y a ver si animamos todo esto, porque en el siglo de la sociedad de la información, en el siglo de la información digital, este tipo de actividad absolutamente contemporánea es imprescindible, me atrevería yo a decir. Inevitable. Es inevitable. Bueno, yo como me temo que tendré que dejaros en breve. Sí, que llevamos hora y media, tío. Sí, sí. Es decir, los de Almería, que no se olviden del tren, que es muy importante. No nos olvidamos, lo tenemos muy presente. Además, han acabado las obras de, creo que, han acabado, están a punto de acabar las obras de remodelación, de restauración de la antigua estación, que al menos es una de las más bonitas de Andalucía, no sé si de España, pero es una de las más bonitas de Andalucía. Luego la línea extinta esta del norte de la Guadix, no me acuerdo dónde vas. La Baza Águilas o Baza Lorca, sí. Esa no la he visitado, esa ahora mismo creo que es un camino verde. Sí, pues eso, pues seguramente habrá estaciones abandonadas, muy chulas, que también sería interesante. Estaciones abandonadas es algo fascinante. Es que elementos de ferrocarril es otra de las obsesiones, no es particularmente nuestro palo, pero le tocamos bastante. tiene muchos novios, es un palo con muchos novios, pero hay números gordos, puede haber 200.000 elementos para fotografiar en España. Me parece que no me he ido mucho. Te quedas corto. Nada más que en Andalucía, yo te digo, son 21.000 los patrimonio inmueble, aunque muchos sean yacimientos arqueológicos, que básicamente serían un solar, pero es que en patrimonio mueble, creo recordar, son 40.000. Y estoy convencido de que faltan muchas cosas, porque nada más que en fuente, yo ya tengo identificadas varias que no las encuentro en la guía. O sea, estamos hablando de cientos de miles. Tienen la obligación religiosa de ir y fotografiarlo todo. Exacto. Exactamente. Luego meterlo en el data, ponerle la geolocalización. O sea, bueno, la geo, si la llevas activada en el teléfono, eso te la pones sola, ¿eh? Eso te olvidas. Eso es lo más fácil. Bueno, sabes que está ShootMe y hay otros y te dice lo que tienes que fotografiar. Eso es cierto también. Carlos. A veces antes de guano, pero bueno, es igual. Pon un poquito de WikiShootMe, simplemente, ya que estamos acabando, pues para que la gente vea a qué se está refiriendo, y además que es una herramienta muy visual y muy manejable, por favor. No, WikiShootMe. Espérate, te paso el enlace. Vale, ya me están diciendo que tengo que ir para mi sitio de comer. Sí, un segundito, ya para ir cerrando. Venga, pues despedimos y con el WikiShootMe y nos vemos el mes que viene con grafitis. Grafitis y grafitos. Pues, lo vamos viendo. Bueno, pues sí, nada, pues cerramos y todo mi agradecimiento aquí a mis compañeros, a Adrián y a Luis. Adrián, pues tenía el placer de conocerlo en persona.
Pues Luis, es la primera vez que nos vemos las caras, pero que hablamos con mucha frecuencia en los foros de Wikimedia España, y además doy fe que son gente muy atenta, y yo que soy por culero haciendo preguntas tontas y tal, pues siempre me atienden. Y bueno, que me están ayudando a mí en particular a ser un mejor wikimedista, y yo intento estar a lo que pueda, a todas las circunstancias, aquí en Almería, con todo, no voy a decir equivalente o semejante que hacen ellos, porque ya estáis viendo que ellos son unos fuera de serie. Gracias a ambos. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en contacto, un abrazo. Gracias a Wikimedia España, gracias a la oficina, gracias a todos los que habéis quedado. Muchas gracias, Juan Miguel Deano, por corregirme en todas mis equivocaciones. Necesitamos a gente como tú, y necesitamos recuperarte para Wikipedia. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Carlos, y buenas noches. Hasta luego.